Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia, esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas, actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio, al final y en la descripción de este tu video. 19 de junio, sentido del humor. Sabemos que cuando perdemos la autoobsesión podemos comprender qué significa la felicidad, la alegría y la libertad. Texto básico, página 124. Las risas que se oyen en nuestras reuniones a menudo sorprenden a los recién llegados. Como grupo, apreciamos el alivio que brinda la risa sana. Aunque tengamos problemas graves, la alegría que muchas veces hay en nuestras salas de reunión nos permite durante un rato divertirnos un poco de nuestra recuperación. A través del humor nos libramos temporalmente de nuestra autoobsesión. La vida tal cual es, a menudo es cualquier cosa menos divertida, pero si tenemos cierto sentido del humor respecto a nosotros, resultan más soportables las cosas que podrían ser agobiantes. ¿Cuántas veces nos hemos molestado por incidentes que, tomados con un poco de humor, no son tan intolerables? Si tomamos con humor una situación en la que algo o alguien nos fastidia, podemos ver las cosas desde una óptica más clara. La capacidad de ver con humor una situación difícil es un don que hay que desarrollar. Solo por hoy trataré de encontrar el humor en la adversidad. Cuando cometa errores, buscaré la manera para reírme del humorístico de mis imperfecciones. Solo por hoy. Esperando que te haya gustado el solo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like, tu comentario y que compartas este tu video. Nos vemos en el siguiente video, cuídate mucho y hasta luego.